La provincia de Buenos Aires se encuentra situada en la región centro-este de la República Argentina. Limita al norte con las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Al oeste con las provincias de Córdoba, La Pampa y Río Negro. Al sur y al este con el Océano Atlántico. Al noreste con el Río de la Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su extensión es de 307.571 kilómetros cuadrados. Población, 17.541.598 habitantes. Su densidad media, de 58,8 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital, la ciudad de La Plata, conocida por sus avenidas diagonales tan características. Su elevada población se debe al hecho de que forman parte de la misma los distritos de los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, conocidos como el Gran Buenos Aires. El suelo, que forma parte de la pampa húmeda, es, en general, llano u ondulado, accidentado solo por las sierras de Tandil y Ventana, de modesta altura, que apenas superan los 1.100 metros sobre el nivel del mar. Sus principales ríos son Paraná y Plata, en el norte, y Río Colorado en el sur. Su clima templado, con lluvias que oscilan entre unos 1.000 milímetros anuales en el Río de la Plata y 700 a 500 en el oeste y sur. Es característico el viento denominado pampero, que sopla fuerte, frío y seco, procedente del sur patagónico, que suele provocar tormentas y fuertes aguaceros. Su cuenca hidrográfica, su clima benigno y sus fértiles tierras han contribuido al asentamiento de grandes núcleos humanos y al desarrollo económico de la región. Sus principales ciudades son La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Olavarría, Junín, San Nicolás, Pergamino y Zárate, en la que se encuentra el puente sobre el río Paraná que la comunica con la provincia de Entre Ríos. La riqueza económica de la provincia es importante, tanto en los sectores agrícola y ganadero como en el industrial. Las plantaciones de árboles eucaliptos, pinos, álamos alternan con pastos artificiales. Produce abundantes forrajes, cereales como el trigo, la cebada, la avena, el centeno, el maíz. También produce lino, soja, girasol, hortalizas y frutas diversas. Respecto a la ganadería, ocupa el primer puesto nacional en la cría de vacunos, ovinos, porcinos y equinos. La industria está ampliamente desarrollada y representa el 30% de la renta nacional. Se concentra, sobre todo, en el Gran Buenos Aires, Zárate, Campana, San Nicolás de los Arroyos, Bahía Blanca, Junín y Pergamino. Se destacan las industrias alimenticias, textiles, siderúrgicas en San Nicolás, conservas de pescado y salazones en Mar del Plata, fábricas de calzado, etc. Turismo en la ciudad de Mar del Plata, Villa Gesell, Necochea, Miramar. Otros destinos populares son la ciudad de La Plata, Tigre, Pinamar, Bahía Blanca, San Antonio de Areco, Tandil, San Isidro, etc. La Plata es sede del gobierno provincial y del episcopado y posee industrias siderúrgicas, alimentarias, químicas, textiles, navales y refinerías de petróleo. La provincia dispone de la mejor red de comunicaciones del país.
su gentilicio es bonaerenses. Gran Buenos Aires es el nombre con el que se designa en la República Argentina a la zona que rodea la ciudad autónoma de Buenos Aires. Posee una población estimada en 12.806.866 habitantes. Comprende los siguientes partidos de la provincia homónima: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Miguel, Ezeiza, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Moreno, Matanza, Merlo, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, 3 de Febrero y Vicente López. Sus centros fabriles forman extensas zonas industriales en los partidos de General San Martín, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, Morón, Avellaneda, Aceros, Productos Químicos y Farmacéuticos, Papel, Material Ferroviario, Mecánica, Curtiembre, Calzado, etc. En el Gran Buenos Aires se desarrolla el 60% de la actividad financiera y bursátil del país y se concentra el 38% de la población argentina.